Soy Fátima Gómez. Se ha bienvenido a tu horóscopo del mes de junio de 2017. Vamos a hablar del amor, del trabajo y de la salud. Pero antes quiero comunicar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere un horóscopo personalizado o también una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y personal. Bueno, vamos a hablar del amor, cómo va para ti en este mes de junio. Será un mes excelente de entrega, de pasión, de conciliar, de dejar los problemas en el pasado, de disfrutar de tu relación, de la complicidad, del amor, del entendimiento, dejar los celos, todos los problemas para atrás. Las desconfianzas no caben ahora en el momento que estás, porque es un momento de disfrutar, de comprometerse, de vivir, de hacer cosas diferentes con tu pareja, de vivir el amor. Y si estás solo o si estás sola, es momento también de buscar tu alma gemela. Estar por ahí, al lado tuyo. Es solo mirar, observar y amar. Es un mes que te recomienda amar y disfrutar del amor en todos sus ámbitos. Así que comparte con su pareja y sea feliz, porque será un mes excelente para ti en el amor. En el trabajo será un mes regular, donde veo algunas deficiencias, algunos errores que estás cometiendo y que esto te está complicando en tu ámbito laboral, con tus compañeros, con tu jefe o mismo en tu negocio. Tienes que renovar. Tiene que incrementar, tiene que trabajar, moverte más con ideas, con sugerencias nuevas y buscar contactos tuyos para que tú puedas entregar tu currículum, tus propuestas y poner en práctica el proyecto que tienes. Así que cuida, muévete, pone en acción, envía currículum porque es un mes regular para ti. Depende mucho de cómo te mueves y cómo trabajas. Y ahí lograrás estabilidad. En la salud también estará regular en este mes. Debes cuidarte. Los excesos no te hacen bien. Anda irritable, nervioso, estresado, peleando, dolores de cabeza. Así que necesitas descansar, dormir, ver cosas que te relajen. Trate de hacer alguna actividad, caminatas, yoga, alguna actividad que te haga relajar, aliviar las tensiones. Cuide la parte circulatoria. Necesita moverte, necesita caminar, trabajar tu cuerpo para quemar toda esta energía negativa, densa que está tensionando toda tu parte muscular también y aliviar los dolores de cabeza. Así que será un mes regular para ti a nivel de salud. Ponga toda tu fuerza porque te lo mereces. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación para que usted tome actitudes, tome adelante su vida y cambie lo que tiene que cambiar porque usted puede. Que tenga un mes de muchas alegrías, de mucho amor, de mucha paz, muchas bendiciones, nada más.